Tapia dice, vamos Águilas. Air Sports Network, las tres torres, el número 16. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos aquí a nuestras transmisiones en vivo por Facebook PR Sports Network. De regreso con ustedes aquí en las producciones deportivas. Y esta es la última y nos vamos de hoy por la tarde-noche desde el Cobach, Nueva Tijuana. Saludando a todo nuestro público, gente amada, seguidores de esta página, después de lo que fue el viernes, Jaguares, Salvatierra, hoy sábado, pues agregando Águilas del Instituto México contra Tiburones, Águilas Marinas de Ensenada contra Panteras, y hoy por la noche tenemos Tigres contra Potros, el momento que todos hemos estado esperando aquí en la transmisión en vivo por Facebook, PR Sports Network. Lupita Corona, vamos Tigres. La casa del Cobach Nueva Tijuana, hoy Tigres en la Varsity. Aarón García, Potros. Y a la gente que se va sumando por la causa, aquí estamos con ustedes, presentes para esta gran cobertura deportiva. Ahora sí, me recupero, estoy al 100% con ustedes para darle inicio en este magno evento deportivo. Aquí vemos a continuación el equipo de Potros recibiendo ese balón, llegando directo a la yarda 29 a continuación, y la gente está enloqueciendo desde el Cobach Nueva Tijuana. Potros portando el uniforme, un color gris con franjas rojas que no se distingue tanto, pero el casco tradicional de Potros aquí. Tigres jugando de blanco, como siempre, de casa. Y recuerden muy bien, amigos y amigas, gracias por su tolerancia y paciencia con nosotros en PR Sports Network. La verdad, todo esto no lo hacemos por hacerlo, sino lo hacemos por ustedes. Lo hacemos por amor al arte, por amor al deporte. Obviamente también recibimos de su apoyo, de sus aportaciones que nos envían como cooperación de nuestros resultados en nuestro trabajo aquí desde el Cobach Nueva Tijuana. Aquí arranca el partido, el equipo a continuación en este primer cuarto. Una salida en falso a continuación y esto es problemas para... Vamos a ver si es para el equipo de... Parece ser que es para el equipo de Potros a continuación. Sí, y esto es castigo para el equipo visitante del día de hoy. Los Potros de las 2:37 recibiendo, ¿no? Tijuana. Cobach Nueva Tijuana, los Tigres del Cobach Nueva Tijuana recibiendo a los Potros de la 2:37 a continuación. Cernakitze aquí con nosotros en la transmisión en vivo, dejándonos sus comentarios, reaccionando con emojis, manitas arriba. Viene en acción a continuación Potros, avanzando unas pocas yardas más y bueno, aquí llegando otra vez a la yarda 30. La porra de los Potros. Team back a continuación para los Potros. La afición y la porra de los Tigres.
Recuerden, like para la transmisión en vivo, reacciona con un me encanta apoyando a ambos equipos. Déjanos tus comentarios con quién estás, quién es tu jugador favorito, a quién le envías saludos, mientras la gran defensa del equipo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana lo dice todo. ¿Qué partido estamos viendo? Y un hermoso atardecer aquí en Tijuana, Baja California. La noche es fresca. Ahora me siento agradable y me siento agradecido con ustedes. Hay que disfrutar cada día, cada hora, cada segundo. Mientras, a continuación, en la tercera oportunidad del equipo de Potros, parece que no va a lograr llegar directo hacia el primero y 10. Así que se tiene que preparar el equipo defensivo para la siguiente actuación del equipo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Iresma Dimas le envió un gran saludo de mucho corazón y cariño a nuestra seguidora que nos está viendo justo en estos momentos desde las gradas aquí en el Cobach Nueva Tijuana. Gran fanática de nuestro trabajo, gran fanática de los Potros, de la 237, la familia Moreno aquí presentes en nuestras transmisiones, seguidores leales a los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Balón suelto a continuación, recupera a los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Atención, con toda la velocidad sale el drill, a continuación sale de la zona, llegando a la yarda 45. Qué forma de recuperar este balón, el número 6 del equipo de los Tigres. Viene a continuación el equipo ofensivo. Saludos a todos los coaches de parte del coach Luis Madrigal de la JV de Tigres. Lamentablemente ayer no pudimos ir con el equipo de Tigres en nuestras transmisiones en vivo, puesto a condiciones de logística, esta vez no pudimos hacerlo mejor. Si no, sería genial, ¿no?, cubrir también el partido de Tigres contra Falcons, que lamentablemente no lo pudimos cubrir, pero qué bueno que ustedes lo pudieron ver desde otras plataformas. Mientras, aquí el equipo de Tigres avanzando unas pequeñas yardas en esta segunda oportunidad a continuación. Así que esperemos que les haya ido muy bien a la familia JV de Tigres en Mexicali. Ya el próximo iremos con ustedes. Esta transmisión es exclusiva. Lijufa presentes. Potros. Tigres. PR Sports. Buen balón recuperado. Saludos y gracias por la transmisión como siempre. Mientras, a continuación, avanzando de yarda tras yarda. Aquí desde la yarda 47 a continuación. Yarda 46, perdón. Bueno, llegando a la 46. Sí, a la 46. Team back a continuación para el equipo de Tigres. Nuevo récord para PR Sports Network. 4 transmisiones de fútbol americano en este fin de semana. Cada vez más transmisiones en acción. Mientras, acción en el momento. Aquí va el equipo de Tigres a continuación. Mientras, tremendo tackle que acabamos de ver justo en estos momentos. Y mañana lo que nos sigue todavía, charrería por PR Sports Network. Personas viéndonos, imagínate que vengan más personas a disfrutar de este partido hoy. Mientras, ser detenido en la yarda 50, el número 21 del equipo de Tigres, cortesía del equipo de Potros en la defensa. Ok, hoy hay eventos deportivos, está el juego de estrellas en vivo desde el estadio de los Sonkeys de Tijuana de la Ciba Copa.
está el partido de los Galgos de la LFA jugando de visitantes. Y luego está Tigres contra el equipo de Potros en la categoría de preparatorias Varsity por PR Sports Network. Vamos a hacer que esto vaya a ser más entretenido. Compartan estos links a diferentes grupos, diferentes páginas. Si estás viendo esto, también compártelos en las páginas donde se está transmitiendo Galgos. A ver qué tal, ¿eh? Cómo no, vamos a disfrutarlo con todo, invitando a la gente de afuera que vea esta transmisión en vivo. Saludos a toda la organización de Potros de parte de former coach, anteriormente Glenn Valdés. Saludos, bellos recuerdos, Lobos Plateados, All Blacks, cómo no. Mire Medina, arriba Tigres con todo. Lupita Corona, Tigres, Darius apoyando a Potros. Desde Arizona, Eric Mejía, vamos Potros. Aquí a continuación. Con ese pase, cerca de ser interceptado. Balón se queda en posición todavía. En esta cuarta oportunidad. Parece que hay fanáticos de Potros el día de hoy. Personas acompañándonos en esta transmisión en vivo. Aquí vemos a continuación el equipo de Tigres avanzando en la primera oportunidad. Pasando a la segunda oportunidad a continuación, las cadenas actualizándose. Ahí aquí el coro de la gente de Potros y de los Tigres del Cobás, Nueva Tijuana. Tigres en acción. Acción en la segunda oportunidad. Coreback se prepara. A continuación. Juega en acción. Balón sale interceptado. Va de inmediato, justo de la 40, a la 30, a la 20, a la 10. Touchdown para el equipo de los Potros. Anotación registrada para el equipo de los Potros a continuación. Bien, esta es la primera anotación para el equipo de Potros a continuación. Ahora se preparan los linieros para la conversión a continuación. Seis, cero. Vamos a ver si logra conectar y no hubo conversión de dos. Ahora viene el kick a continuación. Qué buena cobertura estamos viendo desde el Cobas Nueva Tijuana. El equipo visitante arrancando con todo. Pausa y volvemos. Oh, la jugada de esta noche a lo mejor. Aquí vemos el tercer track. Network, las tres torres, el número 16.
Bien, apenas compartiendo nuestras historias de Instagram que estamos aquí transmitiendo en vivo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros mientras a continuación. Había un balón suelto y el balón lo tiene el equipo del equipo de Potros. Recupera en ese balón suelto. Y ahora viene el equipo ofensivo con todo. Impresionante. A continuación viene la ofensiva del equipo de Potros. Rápidos en acción. Muchísimas gracias por seguirnos en la difusión deportiva en nuestra página de Facebook PR Sports Network. Los cuatro partidos que han sido transmitidos esta tarde serán, bueno, transcurso de esta noche y día de domingo, serán subidos en la plataforma en nuestro canal de YouTube PR Sports Network. Invitamos a la gente que se suscriban a nuestro canal y pues obviamente disfruten de todos nuestros partidos de fútbol americano para ustedes. Penny Rodríguez, su servidor. Tercera oportunidad, muy rápido para el equipo de Potros. Alma Hernández, saludos para Penny Rodríguez, aquí apoyando su transmisión en vivo de todo corazón. Muchísimas gracias, mucho amor y aprecio siento por mis seguidores. Eso me deja con más ganas de seguir transmitiendo. Tengo todo el día, tengo toda la noche. Aquí vamos de nuevo. Ahora Potros en acción en esta tercera oportunidad. Quarterback arranca, hace el envío, recibe y llega en primera y 10, justo en la yarda. Vamos a ver hasta dónde los llevan las cadenas a continuación. Así es. Justo en la mira. La yarda 37 a continuación. El equipo de Potros llevándose su noche el día de hoy. Varsity fútbol americano. Y así finaliza el primer cuarto. Bueno, directos para el segundo cuarto a continuación. En cambio de dirección para los jugadores. Recuerden like en la transmisión en vivo, reacciona con un me encanta en apoyo para ambos equipos. Utilizando nuestro marcador, nos movemos para el segundo cuarto, un primer cuarto rápido e intenso. Ahora, a continuación, sale el equipo de Potros en acción. Coreva con el envío. Parecía básquetbol con ese tremendo tapón evitando el pase completo. Muchísimas gracias por los comentarios de parte de Glenn Valdez. Te felicito, Penny, por tu gran aporte al deporte y por tu gran pasión. Un orgullo haber sido tu coach. Bueno, aunque ustedes no lo crean, en mis datos ocultos de los registros de Penny Rodríguez, hablando en tercera persona,
Cabe mencionar las dos versiones, Anthony Rodríguez, Penny Rodríguez, aquí en el deporte. Penny Rodríguez, sí, era... No solamente fue jugador de básquetbol, no solamente usó también botas vaqueras, sombrero, bailando danza folclórica a nivel regional, estatal y nacional. También fue jugador a corto periodo, pero lo intentó, lo hizo, entrenó para un equipo de fútbol americano. Sí, también fui jugador en su tiempo. Algo que no toda la gente lo sabe. Pero bueno, después de todo me convertí en lo que soy hoy en día. Todavía continuando con ciertos deportes como hobby y jugándolos en las dinámicas deportivas. Tal vez me prepararía mientras he sido invitado para formar parte de equipos como rugby, formar parte con equipos de fútbol americano e incluso hasta entrenamientos personalizados en preparación para el bots en los pesos pesados. Aunque no lo creas, es cierto. Es algo entre emocionante e incómodo ir a las ruedas de prensa, a los eventos de pesaje de los peleadores, y de repente uno dice, oye, ¿usted es peleador? Les digo, no soy peleador, soy prensa. Y así es lo que pasa, mientras el equipo de Tigres, rápido con la intercepción de ese pase largo, para afuera, Tigres recupera ese balón, la intercepción del número 6. Del equipo de la Varsity, de los Tigres, del Cobas Nova Tijuana. Y sí, es algo incómodo ir a ciertos eventos deportivos y pues es entre incómodo y emocionante, ¿sabes cómo? Pero bueno, seguimos en fútbol americano. Es emocionante estar aquí con ustedes y regresando al tema, muchísimas gracias, Coach Glenn, por el respeto mutuo también hacia ustedes por... este agradecimiento y por este gran comentario que me llena de mucho corazón, alegría. De puro corazón, alegría, mientras en esta primera oportunidad el equipo de Tigres se prepara a continuación. Rápido. Avanzando directo hacia la yarda 25 a continuación. Tigres, un primer cuarto que le ha sido un poco complicado en cuestión de que Potros consiguiera la primera anotación. Eso es una advertencia para el equipo de casa. Y es algo que no aprueban cuando juegas en casa. Mientras 50 personas viéndonos en estos momentos de la transmisión en vivo. Aquí vamos en acción de nuevo. Logran detener a corredor. Siendo a las 8 de la noche. Nos podemos quedar aquí toda la noche si quieren, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, team back para el equipo de Tigres. Ahora Tigres a continuación. Llegando a la yarda 33. Tercera oportunidad. Parece que hoy hay más porra del equipo de Potros que de Tigres en las gradas y esto es sorprendente. Horacio Reyes diciendo, ánimo Kevin, número 20 de los Tigres del Cobas, Nueva Tijuana. Tercera oportunidad. Parece que a alguien se le terminó el tiempo necesario, tuvo que pedir tiempo. Así que quédense con nosotros, nos vamos a un breve tiempo.
lo dejamos en la pantalla a sus jugadores. Ahora vemos de regreso al equipo de Tigres en la tercera oportunidad. ¿Será que lograrán avanzar a más yardas? A continuación, sale quarterback en acción. Logran detenerlo, parece que cruzó al primer y 10. Vamos a ver dentro de las cadenas. No, y está a una sola yarda para conseguir el primero y 10 en esta cuarta oportunidad. Mientras, nuestros amigos enfocados en la NBA, nuestro colaborador, querido amigo, padre, amado, querido, gracias por la noticia. Let's go Lakers. Yo le voy a los Lakers, por cierto. Los Lakers recibiendo a los Memphis Grizzlies. Partido de 46 a 17. Ese partido emocionante, ver a Ja Morant contra LeBron James es algo on fire. Y pues ustedes ya se dieron cuenta que soy fanático de los Lakers. Puesto el calzado. Me dieron las fotos a través de las redes sociales en el, con el arroba penny.rodriguez95 por Instagram desde la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Los nuevos. Generaciones hoy en día en la moda deportiva. Las nuevas generaciones hoy en día en la moda deportiva, mientras segunda oportunidad para el equipo de Tigres desde la yarda 44 a continuación. Jugando todo terreno, no ha habido formación aérea para el equipo de los Tigres del Cobas Nueva Tijuana. Dentro de este segundo cuarto, quarterback en acción, el pase corto e incompleto. Ahora, a continuación, viene avanzando en la tercera oportunidad. Centímetros de llegar a la yarda 45 para llegar al primer y 10. Tiene que atravesar lo que es la mitad de las 50 yardas. Ahora a continuación. Fuerte tacleada y logra avanzar al primero y 10 a continuación. El equipo de Tigres se mantiene con vida.
Vamos a ver. Sí, llega. Sí, por fin llegó al primero y 10. Las cadenas se mueven. Ahora sí. Y ahí se ve el movimiento de cadenas a continuación. Primera oportunidad para el equipo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Espera. No. No, 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 es primero y 10. No logró llegar, le faltó un poquito para conseguir el primero y 10. Ahora el equipo, mientras los reps se van cuestionando de sí mismos. Vamos a ver si qué ajustes puede haber mientras coach del equipo de Potros hablando. Y sí, así es. Tal como lo había visto, sí hay un primero y 10. Ahora el equipo de Tigres tiene más oportunidades de continuar. A continuación, desde la mitad de campo, Tigres detienen quarterback, retrocediendo más yardas. De regreso a la 40. Ahora, segunda oportunidad por avanzar el equipo de Tigres a continuación. Y llegando a la yarda 46, cuesta trabajo en esta tercera oportunidad a continuación el equipo de Tigres. Con solo 2 minutos de juego en esta primera mitad. Mientras hay un team back a continuación para el equipo de los Tigres. A continuación, tercera oportunidad. Tigres arrancando con toda la velocidad. Hay un pañuelo, logra llegar a la yarda 51 a continuación. En esta tercera oportunidad. Viene la formación a continuación. Les dieron la primera oportunidad. No, perdón. Está a una yarda de conseguir el primero y 10. Se van a jugar en terreno. Mejor van a enviar. Recibe el equipo de Potros a continuación. Un saludo a Oscar Robles y a su tío Lobo, coach de los Maristas, quienes están aquí viendo la transmisión en vivo.
Oigan, en la mañana estaba haciendo calor, ahora está haciendo frío. Ahora necesito una chamarra y un café, por favor. Bien. Ánimo Tigres. Primera oportunidad para el equipo de casa. Perdón, primera oportunidad para el equipo visitante, el equipo de Potros. Mientras en la salida a continuación. Y hay un pañuelo. Cuidado aquí. Con el intercambio de palabras. Entre los jugadores de Potros. Y los jugadores del equipo de Tigres. A continuación vamos a ver de qué se trata. Mientras aquí hay un tiempo a continuación. Los dejamos en la pantalla mientras tanto. Bueno, de regreso con ustedes. Bueno, aquí ya es dependiendo de las votaciones y la expectativa de la gente. ¿Quién es el que va a ganar el día de hoy? ¿Si García o Germonta? Mientras aquí nos concentramos en el partido. Yo digo que García, ¿eh? Es una muy buena pregunta a debatir. Mientras, a continuación, el pase largo. El equipo de Potros llega ahí. Cerca de recibir. Lástima, no pudo completar esta oportunidad. Lijufa en PR Sports. Mientras, viene en salida perfecta del equipo de Potros, llegando justo a la yarda 38 a continuación. Hay un tiempo fuera a continuación para el equipo de Tigres a continuación. Gracias, gracias. Aquí la gente saludándonos, los jugadores de Potros apoyándonos aquí desde la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por el cariño y amor de parte de los jugadores del equipo de Potros. También el cariño y el aprecio que nos tienen los jugadores del equipo de Tigres. La verdad, toda la liga, todos los jugadores de diferentes equipos, he sentido
el mayor de los aprecios y gran cariño y admiración de su parte. Eso me hace sentir muy bien, me hace sentir feliz, me hace sentir parte de su vida, claro. Es algo nostálgico. No, digo, no nostálgico, es algo emocionante y de gran felicidad, pues, llegar hasta donde estamos llegando hoy en día aquí en PR Sports Network. Es algo muy raro para una página deportiva que reciba ese cariño, ese respeto y esa admiración. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias chicos. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los equipos, por esta oportunidad. Cerca de los 4 años de PR Sports Network y continuamos con todo. Hay mucha porra a continuación desde las gradas aquí del Cobach Nova Tijuana. Angie Chávez, vamos Tigres. Continúa la transición, el pase largo e incompleto. Mientras Team Back a continuación para el equipo de Potros, cerca de finalizar la primera mitad y nos vamos a lo que es el medio tiempo a continuación. Mientras desde PR Sports Network, anunciando la noticia 53-37 en la primera mitad de Los Angeles Lakers en la cobertura deportiva. Mientras Potros a continuación. Gracias, Santos Carrillo, por los comentarios. Mientras continuamos la cobertura en la segunda oportunidad, pasando a tercera oportunidad a continuación para el equipo de los Potros. Ha sido muy difícil la tarea de buscar y lograr conseguir más cobertura en este partido. Pero con esta ventaja que se le da, en automático conseguir esas yardas que pueden afectar al equipo de Tigres. Directo hacia la yarda 46 a continuación en territorio enemigo. Tigres en la defensa, Potros en la ofensiva. Comienza la jugada en acción. 4 desde los lados. Buscando el pase largo, decide con el engaño. Quarterback entra desde el centro y... trabajo complicado para los Tigres a continuación en la defensa. De esta manera finaliza la primera mitad. Quédense con nosotros en las transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network. De antemano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a un medio tiempo de receso, descanso, y volvemos en unos minutos más con ustedes mientras disfruten de todo el contenido deportivo.
Bien, estamos aquí de vuelta con ustedes en la transmisión en vivo por Facebook, PR Sports Network, donde a continuación estaremos proyectando la segunda mitad de este gran partido traído aquí para ustedes desde el Cobach Nueva Tijuana. Penny Rodríguez en la transmisión en vivo, en los comentarios, en la narración deportiva de esta noche. Así que pues ya se me hizo costumbre, después de 4 partidos de fútbol americano en un fin de semana, bueno, pues aquí vamos avanzando poco a poco. Ahora, pues no descansamos, trabajo no está hecho hasta que finalicemos con éxito esta noche, aquí dentro de nuestras transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network. Más adelante lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que de una vez vayan, aprovechen la oportunidad y suscríbanse a nuestro canal de deportes. Aquí con ustedes, ya la gente entrando con nosotros en las transmisiones en vivo. Recuerden, like para la transmisión en vivo. Me encanta en apoyo, en la difusión de ambos equipos, quienes se encuentran aquí compitiendo esta noche, siendo las 8:33, tiempo de Tijuana, Baja California. ¿Qué partido estamos disfrutando esta noche? Potros con la ventaja de 6-0 ante el equipo de Tigres. Un partido que ya está por iniciar a continuación. El equipo de Potros con la patada. El equipo de Tigres recibe. Recibe el Cobach Nueva Tijuana a continuación. Mantiene de pie el jugador avanzando. Llegando a la yarda 45 a continuación. ¡Qué felicidad y qué alivio siento con ustedes en esta semana! Están diciendo muy bien, Potros, muy bien. La porra de Tigres también en acción. A todo lo que da. Regresa la gente con nosotros en la difusión deportiva mientras una salida en falso para el equipo de los Potros. Esto provocando que Tigres logre avanzar yardas a favor. Así que Potros recibe el castigo. Llega a mitad de campo a continuación. Tigres en la primera oportunidad. Pase incompleto. Mientras, a continuación, en la segunda oportunidad avanzando, el equipo de Potros, no permitiendo a Tigres avanzar las próximas yardas a continuación. Aquí seguimos con ustedes en la cobertura. ¿Cómo que no se oye? Aquí estamos transmitiendo. Mientras, a continuación, vemos al equipo de Tigres. A continuación viene el equipo de Tigres. ¡Vamos, vamos, vamos!
con la cuarta oportunidad. Decide arriesgarse avanzando, tomando el primero y 10 a continuación. A mover las cadenas, dicen. Y los Tigres vuelven a recuperar el primero y 10. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Mientras aquí el equipo de Tigres avanzando a unas cuantas yardas de obtener su siguiente primero y 10, segunda oportunidad a continuación para los Tigres del Cobas Nueva Tijuana. La carrera del número 24 retomando estas próximas yardas. Las personas que se han mantenido las transmisiones en vivo desde la mañana, sorprendente. A continuación, segunda oportunidad para el equipo de los Tigres. Jugada en acción del pase completo. Y vamos a ver si logró avanzar. Y sí, obtiene el primero y 10 en instantes. Y los fanáticos de Tigres recobran vida desde las gradas. Con esos gritos y ese apoyo de mucho orgullo. Desde el Cobas Nueva Tijuana. A continuación, rápido en el movimiento. Los cantos del olé para el equipo de Tigres. Angie Chávez apoyando a Germán del equipo de Tigres del Cobas Nueva Tijuana. Steven Moreno en presencia junto con la familia. Saludando al papá de Steven Moreno, Salvador Moreno. Mientras a continuación se le vuela en movimiento. En acción con la distancia perfecta para el equipo del Cobas Nueva Tijuana, llevando la tercera oportunidad. Demasiada adrenalina esta noche. Regresan al partido con un tiempo fuera a continuación. Pausa y volvemos en unos instantes. Viene a continuación el equipo de Tigres. Balón suelto y recupera. De inmediato de esta salvada que acaba de dar el quarterback. Cuarta oportunidad.
Se van por entregar este balón. A continuación hay un team back. Ahora viene de regreso los jugadores del equipo de Tigres. Deciden jugar en esta oportunidad con el pase incompleto. Y ahora viene el equipo ofensivo a retomar y a recuperar yardas a continuación. Back a continuación. Mientras continuación, el equipo de Potros moviéndose más en esta oportunidad a continuación. Oportunidad para el equipo visitante. Actualizando aquí en el marcador, hay que recordar que estamos en el tercer cuarto. De regreso con ustedes ahora a continuación. A 0 continuando. ¿Dónde he visto esto antes? Partido anterior, Potros también había ganado un partido cerrado contra Tigres. No recuerdo si fue en la temporada pasada, donde en este partido, creo que fue en otra categoría, pero Potros le ganó igual un partido cerrado, sin tanto en el marcador. Segunda oportunidad todavía para el equipo de Potros, pasando a tercera. Y un jugador lastimado se pone de pie de inmediato, dice que se encuentra bien. Back a continuación. Acción en el juego mientras. Increíble la defensa de parte de los Tigres, forzando al equipo de Potros en la cuarta oportunidad. Bien. Garbonta derrota a García. Increíble lo que se está circulando en las redes sociales. Y los Lakers siguen superando al equipo de Memphis.
Así que, mientras aquí desde el Cobach Nueva Tijuana, cuarta oportunidad a continuación para el equipo de los Potros. La gente todavía exigiendo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Parece que van a entregar el equipo de Potros a continuación. No, deciden jugársela, dan el pase largo y incompleto. Se queda en posición para el equipo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Qué bella noche aquí en Tijuana, Baja California. Una hermosa noche el día de hoy. Sábado en el estelar de esta noche en PR Sports Network. Viene a continuación el equipo ofensivo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Primera oportunidad. Tigres en acción. Sale quarterback. Pase corto. Segunda oportunidad a continuación. Avanzando hasta la yarda 47, perdón. Cerca de las 9 de la noche. Comienza la acción. El pase. Interceptado a continuación de parte de los Potros. El número 17 con la intercepción. Potros recupera ese balón. Potros vuelve a recuperar esas yardas donde se quedaron hace unos instantes. Mientras a continuación, momento de avance. Hay que mencionar las posiciones ahorita en la zona Valle, Halcones de Mexicali, en la primera posición. Después le siguen los Linces de la Xochicalco. En la número 2, Toros de Betis 21, 3, 4 Carneros, 5 Falcons, 6 Blackhawks y 7 Cuervos, en lo que es en la zona Valle. Mientras en la zona Costa, donde se registran los equipos como en la primera posición, Tecos. En la segunda posición, los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Tercera posición, las Águilas Marinas. Cuarta posición, Panteras. En la quinta, Búfalos. Y en la sexta, siendo el último en la tabla, los Potros. Los Tigres llevando, mientras nos vamos para el último cuarto a continuación. Vamos para el último cuarto a continuación. Mencionando el caso del partido anterior, Tecos dándole una paliza al equipo de Tigres. En esta ocasión llevándose los 18 puntos a favor. 12 puntos el equipo de Tigres, 12 puntos las Águilas Marinas, 6 para Panteras, 3 para Búfalos y 3 para Potros.
en lo que es en la tabla de las posiciones, según las estadísticas que marca en la Lijufa de la jornada número 6. Ahorita puede haber cambios drásticos en la jornada número 7, en esta séptima jornada que estamos con ustedes transmitiéndolo en vivo desde PR Sports Network. Comienza acción del juego a continuación. La tercera oportunidad. En este último cuarto se ha mantenido 6-0. Partido muy bueno y cerrado. Si llegara a perder, en este caso el equipo de Tigres en esta noche podría bajar en la tercera posición, ya que el equipo de Águilas Marinas se llevó la victoria de esta noche y ambos están empatados con los mismos puntos, más que Águilas Marinas ya lleva 7 juegos, Tigres apenas este es su 6º juego. 4 juegos ganados, 1 perdido. Águilas Marinas, 4 juegos ganados, 2 perdidos, 5 juegos hoy, 2 perdidos en este caso. Entonces puede haber unos ligeros cambios para el equipo de Tigres en esta jornada. Puede bajar en tercera posición, según la estadística que marca en Lijufa. En tanto, Potros, si llegara a ganar en este partido, podría subir. Bueno, se mantendría en la misma posición a 2 juegos más para poder ascender, o 1 juego más para poder subir a la 5ª posición o 4ª posición, ya que los cambios aquí también afectan para el equipo de Panteras. ¿Dónde puedes ver esas estadísticas? Las puedes ver en la página de Lijufa, la página oficial de la liga de esta jornada. A continuación, Potros avanzando de la segunda oportunidad, pasando al 1 y 10. Mientras continúa el partido, Potros avanzando. Team back a continuación para el equipo de los Potros. Ahora a continuación, Tigres no permitiendo más en la marcha el equipo de los Potros. Llevándolos ya a la tercera oportunidad a continuación. Anissa Serrano diciendo, vamos Tigres, puro Tigres. Angie Chávez también apoyando al equipo de los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Recuerden, like para la transmisión en vivo, me encanta. En apoyo a la difusión deportiva de ambos equipos mientras logran... ¡No! Aprovecha esta oportunidad, este hueco y logra avanzar. Otras yardas más a continuación. Ahora el equipo de Potros continúa. Potros!
buscando su próxima oportunidad de yardas para conseguir su siguiente anotación. Y vamos a ver si es así. Y sí, los Potros consiguen su segundo touchdown registrado en esta noche dentro de la transmisión en vivo. Algo que nos deja impresionados. ...12-0... Ahora el equipo de Potros se mantiene en la ventaja y no hay conversión de dos. Ahora viene el momento del kickoff a continuación, con 1:27 de transmisión en vivo. Las 8:58 tiempo de Tijuana, Baja California. Ya es noche. Mañana tenemos más eventos deportivos para ustedes en nuestras transmisiones en vivo. Viene el kick a continuación para el equipo de los Potros hacia los Tigres del Cobach Nueva Tijuana. ...74 personas viéndonos en estos momentos. Se llena la casa en nuestra transmisión en vivo. De inmediato, el pase para Tigres. Recuperando, balón suelto y los Potros logran recuperar. No. Tigres se mantiene. No, ahora el ref dice que los Potros se quedan con el balón. Y viene la línea ofensiva a continuación. Y los jugadores del equipo de Potros celebrando como si fuera una final. Bueno, team back a continuación. ...9 de la noche... ...12-0... balón se queda para los Tigres, perdón, mientras pues estaban celebrando el equipo de Potros. Pues la marca todavía lo tiene en posición el balón del equipo de Tigres. Y hay un team back a continuación. Recuerden like para la transmisión en vivo. Me encanta el apoyo a ambos equipos en esta noche. 80 personas viéndonos justo en estos momentos por la causa en nuestras transmisiones en vivo. ¿Por qué no? Hay que llegar a 100 en esta noche. Mientras Tigres avanza, corre, sigue llegando hasta la yarda 45 a continuación en territorio enemigo. Y hay un tiempo fuera a continuación. Tiempo fuera en estos momentos. Síguenos ya a través de la red de PR Sports Network. No solamente puedes ver esta transmisión en vivo a través de tu teléfono móvil, también puedes disfrutar la transmisión por tu televisión, compartiéndolo desde la aplicación de Facebook o más adelante por YouTube. Puedes ver la opción de compartir y ver la transmisión en la pantalla grande. Disfrutarlo con una rica cena o un rico desayuno, donde quiera que estés. Tu casa, en tu oficina, en el garage, incluso en el jacuzzi. Tú decides dónde, cuándo, a qué hora. Porque estas transmisiones se quedan para siempre
a través de nuestras plataformas deportivas por PR Sports Network. Sale la jugada a continuación. Potros con una excelente defensa. Avelino Prieto, saludos, excelente transmisión. Comisionado dueño de la OFA, mientras el equipo de Tigres continúa, no se rinde, no se detiene. Continúan avanzando. Va a continuación el equipo de Tigres. Siguiendo la marca. La gente despertando aquí desde el Cobas Nueva Tijuana. El movimiento. Y balón sigue siendo para el equipo de Tigres. Empieza a levantarse el rating de esta transmisión en vivo. 83 personas en estos momentos. Los fanáticos de Potros aumentando la intensidad de juego. Tigres comienza a dar presencia en este partido, en esta gran noche deportiva por Facebook PR Sports Network. Segunda oportunidad para el equipo del Cobas Nueva Tijuana. A continuación, quarterback en movimiento a distancia. El pase completo. Team back a continuación, tomando las cosas muy en serio el equipo de Tigres, por primera ocasión cerca de la zona de anotación. El equipo del Cobas Nueva Tijuana llega a la zona y parece que hay un balón suelto y se queda para el equipo de del equipo de los Potros, quedándose con la posición. Se queda con la posición en el balón, estando cerca de la zona de anotación el equipo de Tigres. Esta noche Potros está llevando los créditos. Posiblemente el partido de la semana. De las cuatro transmisiones que se vieron a través de nuestra plataforma. Potros en la salida. Ahora a continuación, comienza la formación del equipo de los Potros. C-
Comienza la jugada. Y hay un pañuelo y esto afecta al equipo de Potros. Ahora corre en peligro el equipo de Potros, estando cerca de la zona de anotación del equipo de los Tigres. En la segunda oportunidad. Las 9:07 de la noche. Potros. Avanzando justo a la yarda 23 a continuación y hay un pañuelo más. Parece ser que esto va para el equipo de Tigres. Team back a continuación y parece que el pañuelo... Dice que lo había jalado del casco en la oportunidad. Así que es una falta. Se lleva el jugador, el número 22 del equipo de Tigres a continuación. Y bueno, esto lo provoca en el número 22. Y en estos sentidos afecta para el equipo de Potros después de haber ocasionado esta falta a continuación. Ahora en la tercera oportunidad continúa el equipo de Potros. Comienza la jugada. Segunda oportunidad, perdón, pasando ya ahora sí a la tercera oportunidad según las cadenas. Tercera oportunidad a continuación. Sale el equipo de Potros. Y así finaliza el encuentro. No, esperen, vamos a ver. No, todavía no damos a finalizar este encuentro. Es un tiempo fuera a continuación. Tiempo fuera, lamentamos las molestias. Ahorita vamos a revisar el cuestión de los minutos de juego. Vamos a continuación. A 2 minutos y corriendo de este partido. Quedando 2 minutos oficialmente de este partido, ya cerca de la recta final de lo que queda en este encuentro entre el partido de Tigres contra el equipo de Potros. Potros llevando la delantera por esta ocasión. Thank you.
ahora ya por darle fin a este partido, cada vez el equipo de Potros siente el sabor a victoria. Mientras, Tigres en la ofensiva a continuación. Hay un pañuelo. Saludos al comentarista. Muchas gracias por tus comentarios y tus saludos. Ahora a continuación, cerca del minuto de juego. Gracias a estas 85 personas que nos estuvieron viendo en esta transmisión en vivo. Ahora el equipo de Tigres. Problemas para el Cobas Nueva Tijuana. Segunda oportunidad y siguen retrocediendo yardas el equipo del Cobas Nueva Tijuana a continuación. Problemas para los Tigres. Potros está dejando huella aquí desde el Cobas Nueva Tijuana. Comienza a continuación la siguiente oportunidad. Balón suelto y recupera el equipo de Tigres. Tercera oportunidad a continuación. Y así hay un tiempo fuera a continuación para el equipo de Potros. Potros seguir en la última posición en la zona costa de la Lijufa, superan al segundo lugar en la posición del equipo de los Tigres del Cobas Nueva Tijuana. Comienza el arranque para el equipo de Tigres. A continuación, el pase corto. Y así finaliza este encuentro del día de hoy. Potros se lleva la victoria, superando al equipo de los Tigres del Cobas Nueva Tijuana con un marcador de 12-0.
Con esto finaliza este encuentro de esta noche aquí desde el Cobach Nueva Tijuana. Potros se lleva la victoria. Tigres pierde su segundo partido en casa. Aquí el respeto entre los compañeros jugadores de ambos equipos, saludándose entre sí los jugadores. Yo no ando con amarillismos. Yo no ando con controversias. Yo solamente transmito, comparto y muestro el talento de estos jóvenes. No hay necesidad de platicar, pero sí hay necesidad de conversar sobre las estadísticas que se están viendo directo desde la transmisión en vivo. También de lo que se vive entre sí en la experiencia deportiva de estos jugadores. Potros llevándose la victoria del día de hoy. Ahora, dentro de este partido, quiero enviar mis felicitaciones para estos equipos que se enfrentaron el día de hoy. La verdad, dieron un buen partido, pero Potros impresionó en esta semana aquí a través de nuestras transmisiones en vivo. Así que no hay nada que conversar, solamente es ver para creer. En sí, lo demás, la polémica se lo lleva a la gente y se lo llevan las voces silenciosas. Un saludo para todos ustedes, querida gente. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos en la transmisión en vivo. A nombre de Penny Rodríguez, su servidor para esta transmisión en vivo, gracias por todo el apoyo hacia todos ustedes, querido público, que se encuentran aquí desde el Cobach Nueva Tijuana. Y qué fin de semana deportivo en el fútbol americano, tanto de UEFA y Lihufat, vimos este gran fin de semana de locos con temperaturas altas, pero lo bueno está aquí en PR Sports Network. Nos vemos mañana en el evento, la tercera etapa del torneo de charros Maruchan 2023. Buenas noches. Oh, la jugada de esta noche a lo mejor. Aquí vemos en el tercer track. La presencia lo intenta, lo hace. Tapia dice, vamos a ir. Y vemos PR Sports Network, las tres torres, el número 16.